Hola mi gente, ¿cómo están? Yo hago este video rapidito para mostrarles esta vela, cómo es que está la vela y qué significa, por qué está así y qué es lo que suele pasar cuando las velas se tornan negras. Okay, esta veladora, como la pueden ver, cuando yo vine, yo las tengo en la parte de arriba. Cuando yo vine arriba a chequear mi altar, pude ver que esta vela estaba inclinada, se había caído la vela. Se había caído de lado. Por eso yo les encomiendo mucho que cuando ustedes pongan alguna vela para un trabajo o alguna petición, la estén supervisando constantemente. Porque dependiendo para qué sea el propósito de la vela, hay energías que la vela agarra y la vela puede explotar, se puede romper, puede apagarse, muchas cosas. Así que ojo, cuando encienden velas para algún propósito, tienen que supervisarlas. Como pueden ver, esta vela está negra alrededor. Cuando una vela dora se te pone negra así, es que hay energía negativa alrededor y la vela la está absorbiendo. Mientras la vela se siga consumiendo y se consuma la totalidad, vamos bien. Lo que yo recomiendo es que después de esta vela encendamos otra vela con el mismo propósito, la misma petición, y hasta que la vela dora que pongamos con el mismo propósito salga totalmente limpia y se queme a la totalidad, entonces quiere decir que el propósito y nuestra petición y nuestro trabajo va por buen camino y todo va a salir bien. Esta vela tiene un propósito. Esta veladora, la Santísima Muerte, tiene un propósito. Y como podemos ver, hay energías negativas alrededor, obstáculos, y pueda que este propósito tarde más de lo esperado. Okay, pero no hay problema porque la vela no se apagó. Sí se movió. Como les dije, cuando yo llegué, la vela estaba de lado, por eso es que le pongo este frasquito a mi vasito, para que si la vela se llega a caer o algo, no salga de ese espacio y me vaya a hacer algún accidente en mi altar. Pero por eso les digo que tienen que tener cuidado y supervisar las velas, y mucho más cuando les ponen un propósito. Ustedes no saben la reacción de la vela, las energías que estas veladoras pueden agarrar. Como les dije, esta veladora tiene un propósito y la verdad, sí se puso oscura. Ya terminándose esta vela, voy a encender otra veladora con el mismo propósito. ¿Ok? Para que no haya complicaciones en esta petición. Y esta veladora que está aquí, también se puso un poquito oscura arriba. Y es exactamente eso, cuando agarra energías negativas y las veladoras son muy receptoras y muy buenas para agarrar la energía negativa que hay alrededor de las personas. ¿Okay? Así que les recomiendo mucho que cuando ustedes enciendan una vela con una petición, no la apaguen. Yo he trabajado con gente y me han dicho, ay, pero es que yo no puedo tenerla encendida mucho tiempo porque yo trabajo. O hay personas que hacen trabajos a escondidas de su pareja y para que la pareja no los vea, los apagan cuando la pareja ya llega a la casa. Pero es muy recomendable que si quieren que los propósitos de las velas se cumplan, muy importante que no las apaguen, que las dejen que se consuman a su totalidad para que a la hora de leer la vela no sea tan complicado. Porque esta vela en especial la tuve que apagar porque salí de la casa y no me gusta dejar mis velas prendidas, porque les digo, pueden tener reacciones, pueden tronar, pueden moverse, cualquier cosa, y me gusta estarla supervisando. Esta vela la apagué y al poner el cerillo a prenderlo otra vez, el mismo cerillo puso un poco oscuro la vela, un poquito, no ahorita como está. Por eso les digo, van a prender una vela, préndanla con un propósito, préndanla con un propósito. Y déjenla que se consuma a su totalidad. Cuando las velas se ponen oscuras así, dejen que se consuma y vuelvan a poner otra vela hasta que la otra vela se consuma a la totalidad y salga completamente limpia. Las velas son muy receptoras de energía, muy receptoras. Por eso yo no solo les recomiendo las limpias con el huevo, las limpias con el perejil, con romero, con albahaca, con agua florida. No solo les recomiendo limpias con ruda, también les recomiendo limpias con las velas. Las velas blancas son muy buenas
para sellar rituales de protección. Después de tu limpia con el huevo, lo sellas con un ritual de protección, con una vela blanca y mamita, papito, tú te proteges de cualquier envidia y de cualquier cosa mala por cierto tiempo. Por eso yo les recomiendo mucho estos trabajos y más si tienes una entidad tan fuerte y poderosa como lo es la Santísima Muerte. ¿Ok? Pues nomás quería grabar este videito rapidito para darles a demostración de cómo se ponen las velas. Bien importante que se quemen a su totalidad y que no las paren. Y si ya las tienen que parar por X motivo, porque tienen que salir o cualquier cosa, traten de que las velas por lo menos les duren 2 a 3 horas encendidas, luego ya las apagan. Y así regularmente, pero sí que se quemen en su totalidad. Y procuren tener platitos o algo que proteja la vela, porque, como les digo, las veladoras, y más si son para trabajos, tienden a tener reacciones. Pueden explotar, se pueden voltear, pueden tener muchas reacciones de energía y puedes provocar un accidente en tu casa. Así que ten mucho cuidado, ponla bajo recipientes contra fuego. Para que si se te llega a voltear algo, no pase un accidente, ¿ok? Eso es todo, mi gente. Dios los bendiga y mi Santísima Muerte los acompañe. Chao.